te lo juro, no sé por qué te voy a grabar. Si veo la de My Little Pony, ya por hoy día ya no veo ningún otro video tuyo, ¿eh? Vos decides. Vos decides. Bueno, no voy a ver ningún otro video después de este. O sea, no importa cuál hubieras elegido, porque igual no iba a haber, solo iba a haber uno. El problema es que prefiero ver la otra dos mierdas antes que esta porquería. Es que lo que yo no quiero, lo que pasa es que yo no quiero ver My Little Pony porque no quiero atraer el fandom de My Little Pony, porque el fandom de My Little Pony es raro. Igual de raro como el del anime, pero es mucho más raro. Me dan miedo de lo raros que son, ¿eh? Me dan miedo. Bueno, gente, espero que tengan un buen Es esa día. cosa lo El que pasa. universo fue creado por el usuario Kiwibunli. Me da miedo su fandom. En la descripción encontrarán su TikTok para seguir. ¿Es mujer? Roxas, me da miedo. ¿Es mujer? ¿Es o no es mujer? Ay, mira tú. Es mujer. A ver. A ver. No, no, es algo de un meme. Yo diciendo que era mujer. Me siento estafado. Seguirlo. La historia comienza con la Cagón, te pusiste con el amarillo. No creas que es más raro que el fandom de. Bueno, también. Eso tampoco se salvan, ¿eh? César Celestia admirando el cielo de que Eso estrella y tampoco se salvan. agradeciendo a Duilith por su ayuda. 500B, ¿qué tanto acercará a la meta? No sabría decirte porque. Para ponértelo en contexto, serían casi 5.000 bits, porque es para que poder cobrar de Twitch. Porque Twitch puedes cobrar a partir de $50. Entonces, para cobrar de Twitch. Así que sí, sería casi 5.000 bits. Sin la cual el reino no estaría en pie. Sin embargo, algo parece estar mal, Así que por ponértelo así, casi sería un tercio. ya que Celestia está hablando con un peluche de Duilith, autoconvenciéndose de que es la mejor maestra. Aunque Celestia agradece al peluche, lamenta que su. Aunque, Evo, compraré un traje de los caros, ¿eh? O sea, a ver, tampoco tan caro, ¿no? Pero compraremos, no compraré un traje pedorro. O sea, lo que trato de decir, no compraré un traje pedorro. Compraré, a ver, AliExpress, a ver. Ay, mira, como a mí me gusta. Como a mí me gusta, un anuncio en toda la cara. Gracias. O sea, compraremos traje de sirvienta. Al menos despídate de la pierna. O sea, ¿compraremos qué? ¿Un elegante? Habría que ver, ¿eh? Mira, podríamos comprar. Mira, de vez de Mike, tal vez compraría uno de monja para poder hacer directo de confesiones, que me confiesen su. ¿Ves? Casi 30, ¿sí ves? O sea, uno bueno, no, mira, ve, uno de 50, ve, mira, ve, o sea, uno bueno que valga, ¿no? Que valga, uno bueno, como podría ser tal vez la de Marichan, aquí, ve, o esta, pero ahí está, o sea, uno bueno, uno que valga, ve, acá que vale 45, o la de 41 acá, ¿sí ves? O sea, uno que valga. Con falda corta. El de monja sería interesante ver a arroz como monja. Ahí Sus está, o sea, amigas no para que hayan valga. comprendido el significado de su sacrificio. Eso sí, una vez que se llegue a la meta, lo compro y enseño la notificación de que lo compré, pero habría que esperar un mes porque como es de AliExpress se va a demorar un mes en llegar, ¿eh? En un carrusel, las amigas de Duilith están clavadas en los tubos, mostrando que la amistad hace la magia y que todas tienen suficiente amistad para Hola. apoyar a Equestria ¿Cuál es durante los Kitty? próximos 100 años. Ah. A pesar de la rebeldía de las amigas de Duilith, no lograron salvarse entre ellas y finalmente sucumbieron. Días antes, Bueno. Duilith se encuentra asustada ante el pedido de. Me encanta como el bug lee el nombre de Twilly. Twilly. De la princesa, quien se muestra enojada con su alumna.
Las amigas de Duilith se oponen a la princesa, no estando de acuerdo con su demanda, considerándola demasiado exigente, incluso para ella misma. A pesar de la oposición de las amigas de Duilith, la princesa Celestia no parecía preocupada por sus opiniones, ya que su principal interés era que obedecieran su pedido. Bueno, es una princesa. Bueno, no es princesa, porque gobierna un reino. Es reina. No sé qué manía tenían con decirle princesa Celestia cuando ella gobierna un reino. Y al momento que gobiernas un reino, se convierte en reina. Comenzando por ahí. Comencemos bien, ¿eh? Pasó un corto tiempo. Hola, Skitty. Espérate. Hola, Skitty. ¿Qué tal? Vi que borraste tu video mostrando la cara en TikTok. Eso me... Me da mucha pena, ¿eh? ¿Por qué no mejor pasas al privado? Y abramos más calmadamente. Sí, ¡qué rico! Oh, ¡qué rico lo haces, monstruo de un 2! ¡Ya sé qué carajo! ¿Por qué no pasamos al privado para hablar más calmadamente sin nadie que... que interrumpa nuestra conversación? Creo que nunca tuvo la gala de cargo superior, como pasó con Vegeta. Aunque este último... Bueno, a ver, Vegeta ya no tiene un planeta para gobernar. Y ni Goku, ni Gohan, ni Goten le harían caso. Así que, comenzando por ahí, de nada sirve que Vegeta pase a ser Rey Vegeta. No, Rox. Reina es cuando están unidas en una persona. Ahí pasa a ser la reina. Así que sí está bien. Ah, vale, ok. Tiempo y las pequeñas ponis, Esuetie, Apple Blue. No tengo mucho... ¡Ay, coño, que me estoy equivocando de persona! me equivoqué de persona para el meme. Me equivoqué de persona para el chiste. Qué pendejo. Y Escótalo comenzaron a preocuparse por sus hermanas. Ninguna pony sabía ni había visto a ninguna de ellas durante días, lo que despertó la inquietud en las pequeñas. Ya quítate esa máscara. No, es para acostumbrarme, porque como me pedí una máscara de Deadpool, tengo que acostumbrarme a llevar una máscara. Hay que acostumbrarse. Además, lo peor de todo es que así no me siento tan nervioso. ¿Puedes creerlo? ¿Sabes por qué? Porque no me ven en la cara, no me ven en la cara que puedo poner. Y eso me hace sentir un poquito más alivianado. Ante la incertidumbre y el misterio que rodeaban de sus hermanas, las tres decidieron unirse para encontrarlas. En el castillo, Luna expresa... Ah, yo diciendo que estaba lavándose los dientes, pero yo no sabía con qué. Y era un pastel. Su pesar por lo sucedido con Duilith y sus amigas, sintiendo que el anterior grupo debería haber sido el último sacrificio. Celestia, sin embargo, simplemente se excusa diciendo que el grupo anterior se quedó sin magia antes de lo esperado, mientras disfruta de una rebanada de pastel. A pesar de las explicaciones de su hermana, Luna sigue sintiéndose mal por la situación, especialmente porque normalmente permiten que las ponies lleguen... Sin manos, mira, ve. Es esta cosa para el soporte de las manos. Llegan a la edad adulta antes de considerarlos para el sacrificio. Sin embargo, Celestia le recuerda el riesgo de que Equestria se quede sin magia, podrían liberarse los monstruos sellados y poner en peligro a Cloudsdale. Luna comprende la gravedad de la situación, pero insiste en que habían depositado toda su esperanza en Duilith y sus amigas para poner fin a este ciclo cruel. Celestia le señala que no tuvieron más refuerzos después de la pérdida de Sunset, y que esta era su única opción. Luna, tratando de encontrar otra solución, se acerca a Celestia, sabiendo que también se preocupa por Duilith y sus amigas. Sin embargo, Celestia se levanta y abandona la habitación, negándose a seguir discutiendo el asunto.
Discord fue liberado de su sello. Hola, Black. Yo por la princesa Celestia, ya que su magia y poder aún le eran útiles. Sin embargo, Discord descubre lo que le... ¡No! ¡Para! ¡Para! Discord, un Discord con el, con la, con la, con el peluche de Florizar. ¡Locura! ¡Locura! ¡Para! A saber qué le estará haciendo ese peluche. Le pasó a Fluttershy, convirtiéndose en una bestia llena de odio y rabia, siendo una verdadera bestia de la discordia. Ah. Solo las esposas mágicas lo mantienen bajo control, evitando que Equestria se enfrente a un destino aún peor que simplemente perder la magia. Celestia le obsequia un peluche de Fluttershy como recordatorio, pero le advierte a Discord que trate al peluche mejor que a las paredes de su celda, las cuales están marcadas por su ira. Las pequeñas ponis fueron así a la casa de Dweelie, la cual estaba vacía, pero Sueti encontró una carta escrita por Rarity. En la carta, Rarity mencionaba que habían ido al castillo de las dos hermanas, el cual estaba lleno de trampas explosivas. Applebloom mencionó lo peligroso que era ese lugar y sugirió que sus hermanas podrían... Ahora también que lo pienso, ¿de qué sirve que Celestia, Luna, la otra de Canterlot, tengan una guardia personal o para proteger el castillo si al final siempre la que terminan peleando o resolviendo toda la pelea son Twilight, Reality, Applejack, Rainbow Dash y Fluttershy? ¿De qué sirve entonces al final tener esa guardia? Es que no lo entiendo, porque al final esa guardia nunca la he visto hacer nada, Yo nunca la he visto hacer nada. Porque yo lo requiero. ¿Ah? ¿Quién eres tú? No, ¿quién eres tú? Podrían haber quedado atrapadas y necesitar ayuda. Así que las tres ponis se prepararon para ¿Y eso por qué está viendo hacia atrás? Emprender un viaje hacia el castillo. Al llegar y entrar al castillo, cayeron directamente en la primera trampa, pero se encontraron con Spike. Dweelie se encuentra en un sueño, pero siente que algo va mal con todo, logrando salir de su estado de coma, dándose cuenta que está encerrada. Luna se encuentra en el lugar, limpiando la esencia roja de la boca de Rarity, pero se asombra al ver que Dweelie despierta del trance, ya que ningún pony lo había hecho antes. Al despertarse, Dweelie se percata que un tubo está atravesando todo su cuerpo, lanzando un gran grito que es escuchado en todos los rincones del subsuelo del castillo. ¿No? Las pequeñas ponis y Spike escuchan el grito y se dan cuenta de... Y un pequeño brinco. Escuché el disparo y yo... Literal, di un pequeño brinco. Yo, ¿quién? Yo, balacera, escóndete, balacera. ¿Quién es? Balacera. La voz de Dweelie. Le pide una explicación a Luna sobre lo sucedido. Luna solamente le dice que cuando vuelva a despertar, no debe hablar con Celestia, y lamenta profundamente lo ocurrido, diciéndole que sin importar qué, debe confiar en sus instrucciones. Dweelie confía en la princesa Luna, resaltando que ella y Celestia siempre hacen lo correcto para ella y sus amigas. Luna se despide de Dweelie, prometiendo que una vez que haya terminado, compensará a ella y a sus amigas por lo ocurrido. Dweelie vuelve a quedarse en el trance del sueño, mientras Luna se retira del lugar, lagrimeando por no poder decirle toda la verdad, aunque sea lo mejor. Oye, pero hasta la atraviesa hasta la pierna, Mejor para ella y sus amigas que no lo sepan. Ahora nos encontramos nuevamente con Celestia. En su desesperación, Celestia recurre a Discord para desahogarse de sus pecados, sintiéndose consumida por la culpa de lo sucedido. Luna también se siente abrumada. Rock, no estás en lata. No debe preocuparse. Nunca se sabe, Nunca se sabe. Nunca se sabe. Por la traición a su propia moral, se recordando cómo todo comenzó cuando era joven y no podía oponerse a ello. Luna ruega a Discord por consuelo, sabiendo que las demás ponis harán preguntas por la desaparición de Dweelie y sus amigas. Sin embargo, Discord aprovecha la cercanía para dañar una de las alas de Celestia. Él no estaba dispuesto a ayudar.
Discord. ¡Matanga! Dijo la changa. ¡Matanga! Dijo la changa. Mírame esto. Ya no me agarraste, ya. Ya no me agarraste. Ya no me agarraste. ¡Oh! Ya no, ya estoy atento. Ya estoy. Literal, ya estoy así. Cuidado. La base está fuerte. Darla, ni mucho menos. Ay. Sentir lástima por ella. A fin de cuentas, por culpa de ella, él perdió a la única pony que lo consideraba su amigo. Nuevamente con Luna, la princesa Luna escucha los gritos de ayuda desde las paredes y descubre a Apple Bloom, Sweet y Abel, Scootalo y Speedy atrapados en una entrada secreta. Nerviosa, Luna les pregunta cuánto tiempo han estado allí. No le creas. No le creas a ese. A ver, fuera de broma. Yo me vi la serie de My Little Pony. Mis ponies favoritos son Fluttershy, la esta pony tonta, no me preguntes por qué, la hermana de Pinkie Pie, tampoco me preguntes por qué, pero me encanta la hermana de Pinkie Pie, y la princesa Luna. Y la princesa Luna. Y ya está. Y ya está. Llama de Pri. Pues ahí está. Apple Bloom responde que solo unas pocas horas, pero destaca que Speedy ha estado atrapado por días. Y la N para y la del barrio del güey del bigote no es canon, así que no. Speedy le pregunta a la princesa. Aunque qué buenos dibujos. Esa Luna por Dweely, preocupado por su seguridad después de escuchar su voz gritar. Luna les asegura que Dweely está bien, pero que está ocupada junto a sus amigas, pero les promete que están a salvo, ya que está trabajando en ello. Luna decide explicarles lo que está sucediendo, pero primero los llevará a comer, ya que seguramente están hambrientos, especialmente Spike, quien está prácticamente muriéndose de hambre. En la cafetería, la princesa Luna es... Claro, es que el cabello moviéndose, ondulándose solito... Eo, nadie va a saber quién eres por el cabello mágico, ¿eh? Claro. Claro, claro. A los cuatro que prometan claro. No compartir esta información con ningún pony, ni siquiera con su... De pequeña veía a Marvel. Su hermana, ya que es muy importante. Les explica que actualmente sus hermanas están manteniendo a toda Equestria a salvo, pero ella está tratando de ayudarlas y solo necesita más tiempo. Luna les pide a las pequeñas y a Spike que se encarguen de las tareas de sus hermanas mientras ella se ocupa de salvarlas. Solo necesita un mes, asegurándoles que sus hermanas y amigas regresarán a salvo. En el pasado, cuando Celestia y Luna eran jóvenes, fueron enviadas con su nuevo mentor. Starswirl el Barbudo, un gran mago que compartiría con ellas sus enseñanzas y sabiduría en la magia. Sin embargo, Starswirl solía regañar a Celestia, ya que Luna destacaba más que ella, a pesar de ser la menor. Celestia le reclama a su mentor que debería ayudarla más como lo hace con Luna, en lugar de regañarla mientras elogia a su hermana. Unos años pasaron, los alicornios comenzaron a morir, dejando a Celestia y Luna como las últimas de su especie. Celestia habló con su mentor, preocupada por el futuro de su reino, además de mencionar que la magia de Luna y la suya se estaban debilitando. Starswirl había notado que la magia se está drenando de Equestria, pero logró crear una máquina que utilizaría la conexión entre amigos para producir y mantener la magia en el reino de forma temporal. Hola Adrián. Él junto a unos amigos mantendrían el reino con magia, el suficiente tiempo para que Celestia y Luna buscaran una solución definitiva. Aún así, Starswirl le menciona que si no encontraban una solución, Celestia tendría que renunciar a su moral y seguir las instrucciones que dejó para construir las máquinas, y desde allí los elementos que los guiarán cuando él se haya ido. Celestia se siente abrumada por la carga que implica aceptar esta decisión, y aunque reclama a su mentor, él le responde que esto es por el bien de todos. Aún así, Celestia se niega a aceptar su decisión, ya que considera injusto cargar con esa responsabilidad. Starswirl le recuerda que debe actuar como una verdadera gobernante, priorizando... Tipo 5 y 6 años. Me encanta porque Skitty está cantándome la historia de su vida. No, yo de pequeña veía Marvel, yo de más pequeña veía Voz Constructor, casi 5 o 6 años, y yo... Vale, pero una pregunta, ¿quién? No, no, ¿quién te lo preguntó? Yo no. Yo no. O sea, yo no, ¿eh? Eo, yo no.
No sé quién se lo habrá preguntado, pero yo no. Yo no. El bienestar del reino por encima de todo. Él comprende que ella es muy joven para entender esto, pero es mejor sacrificar a unos pocos que perderlos a todos. Luego de eso, Staluir le pide que se retire y que tenga un mejor comportamiento en la gala de esta noche. Porque me dice Roxy. Luego de unas horas, Luna le pide perdón a su hermana por haberle ocultado sobre este asunto. Ella ya lo sabía de antemano ya que trató de encontrar otra solución junto a su mentor para evitar tener que elegir este camino. Sin embargo, Celestia no se encuentra molesta con su hermana, reconociendo que Starswill tiene razón y que debe su egoísmo para actuar en beneficio de todos. No lo lograste, ya no lo lograste. Luna le responde diciéndole que ayudó a su mentor para no perderla a ella. Celestia se acerca a su hermana, prometiéndole que jamás la perdería. Luego ambas deciden salir de su dormitorio y prepararse para su última noche feliz, ya que se aproximarían peores días. Pero Celestia apreciaría cómo su mentor había llevado a cabo su misión de sacrificarse junto a sus amigos. Todo con tal de mantener a Equestria el tiempo suficiente para que las dos hermanas encuentren una solución para que su reino nunca desaparezca. Aún así, Celestia siempre recuerda a su mentor como un maldito orgulloso, un maldito alardeador, un maldito tonto. Nuevamente en el presente, Luna estaba organizando su plan. El cual consiste en liberar a Duilig del carrusel y curar sus heridas, luego Duilig daría lo mismo con sus amigas. Posteriormente, seguirán las indicaciones de su mapa para salir del castillo y luego enfocarse en la búsqueda del árbol de la armonía. Cuando encuentren el árbol, la propia Luna los fusionará con cada uno de sus elementos y la magia será restaurada nuevamente en el reino. ¡Ya! ¿Y ahí? ¡No! Bueno, ni modo. Los ponis todavía están vivos cuando están en los caños del carrusel, aunque no sienten dolor. Los ponis quedarán atrapados en un estado de coma, reviviendo sus recuerdos con sus amigos. A medida que sus recuerdos y su elemento mágico se desvanecen, los ponis se endurecerán lentamente hasta convertirse en madera. ¿Ah? Su cabello suele caerse durante este proceso. Duilith es lo suficientemente fuerte mentalmente como para superar ocasionalmente... Pero... Después de 342 veces que han hecho esta cosa, recién van a mandar a buscar este fruto de la armonía y toda esa mierda. Su estado de coma y comprender lo que sucede a su alrededor. Luna siente mucha culpa por esta práctica, pero ella sabe que mantiene segura a Equestria. Ella ayuda a mantener y construir los carruseles, también monitorea a los ponis revividos. Hay 330 carruseles, 12 fueron reutilizados mientras la princesa Luna estuvo atrapada en la luna. Y es cierto.